sana y salva y de regreso con su familia. Afortunadamente, muchísimas gracias Juan Francisco por esa información. Vamos a cambiar de tema para hablar lo que ha sucedido en Europa, donde ha estado resurgiendo una antigua discusión en torno a la validez de ciertos grados de violencia en los niños para corregirlos. Bueno, vamos a profundizar en esto. Estamos ya aquí en el estudio con el psicólogo de la Universidad San Sebastián, Rodrigo Venegas. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero quería aprovechar de vincularlo con lo que veíamos recién, ¿no? Esta situación y cuál es el nivel de impacto que puede tener un hecho como este en una niñita de esa edad tan chiquitita. A partir de lo que aparece en las noticias, que muy bien reportearon ustedes, habría que diferenciar al menos dos grandes momentos. El shock inicial, en el cual lo que podemos encontrar es trastornos de estrés, puede ser agudo, o trastornos de estrés postraumático. Uh-huh. No sabemos bien, pero lo esperable es que haya algún trastorno vinculado al estrés. Es una situación extremadamente difícil de manejar para una niña, entender bien qué está pasando. Entonces, si tiene algún trastorno de estrés, lo esperable es que en el primer mes, las primeras semanas, lo que nos vamos a topar es con alteraciones del sueño, alteraciones en las conductas, miedos recurrentes e intrusivos, dificultades para socializar, salir a la calle, volver a... Uh-huh. Las dificultades vinculadas a la pérdida, de cierta manera, de ciertas confianzas básicas. Y eso sería parte de una reacción normal, esperable, después de un hecho como este. Exacto, es una reacción psíquica esperable frente a una situación de choque, una situación que nadie se espera, claro. Despertar en un lugar donde no estaba y donde no estaba. Y luego tienes un segundo momento. Y ese quizás es donde la sociedad o todos estamos de alguna manera más vinculados. Porque el segundo momento es la victimización secundaria. En sentido amplio, lo que estamos diciendo es que aparece demasiado noticia, que su foto se aparezca, que sea reconocida como la niña que fue, dejar de ser ella como el nombre, dejar la niña que fue raptada, la niña que puede terminar generando también a veces hasta más daño que el evento inicial. Por eso es tan importante la protección de su imagen, por ejemplo. Es fundamental. Yo creo que lo que ustedes hicieron con las cámaras, de difuminar su rostro, es, por ejemplo, una buena representación de lo que debiéramos hacer para manejar el tema con los niños y niñas en general. Ahora, ¿cuál es el nivel de conciencia que puede tener un niño de esa edad, una niña de 6 años? Hay quienes creen, bueno, se le va a olvidar, este es un tema que se va a quedar en su memoria, pero de manera muy, muy vaga. ¿Qué tanto es lo que un niño de esa edad puede llegar, por una parte, a comprender lo que le ha pasado y después a mantenerlo dentro de su memoria? Sigue exactamente la línea de pensamiento de la victimización secundaria. Va a depender mucho, yo diría, de tres grandes dimensiones. Las características de la niña, esto es, la característica de vulnerabilidad que ella tiene. Una segunda dimensión que es relevante tiene que ver con las características familiares. Uh-huh. Si ha vivido ya maltrato antes, si no ha vivido, ¿cómo impacta esto en su propia historia de vida? En un niño que no ha vivido maltrato, no ha vivido violencia, pues es mucho más fácil la recuperación que un niño que ya ha estado con historias de vulneración de derechos. Y quizás, y el tercer elemento, que tiene que ver con que se olvidan, no, generalmente los niños no se olvidan de esto. Es una experiencia traumática, como esta, el maltrato en general, el abuso sexual y otras experiencias, en donde lo que, si bien el refrán general, el pensamiento común es que los niños esto lo olvidan, claro. También va a depender de qué pase con la victimización secundaria de nuevo. Si esto se lo recuerdan cada rato, se aparece un tío, una abuelita, la entrevistan en canales o lo que sea, no le dan espacio para que ella se pueda recuperar. ¿Y en estos casos sí o sí es necesario algún tipo de apoyo de un profesional, de asistencia durante al menos un tiempo? Al menos para manejar los primeros síntomas yo creo que sí. Y a partir de eso un buen diagnóstico y saber si es necesario algo más. Puede que no sea necesario. Que tenga las herramientas personales, que tenga la fortaleza y una familia que la acoja, que la permita. Pero también es necesario saber, poder evaluarlo. Yo creo que los primeros síntomas, bueno, hasta quizás para los mismos padres, cierta seguridad que permita transmitir seguridad. Claro. Nada más favorece el lado. De todas maneras. Bueno, habíamos dejado anunciado el tema, ¿no?, que íbamos a conversar respecto a este debate que se instala nuevamente en Europa. Es de una decisión del Consejo de Europa, que es una de las organizaciones principales de defensa de los derechos humanos en el viejo continente, donde hace un llamado explícito a Francia para que modifique su legislación que permite, de alguna manera, ciertos grados de violencia en contra de los niños cuando tienen fines correctivos. ¿Cuál es, primero, la situación que existe en nuestro país en ese sentido? En nuestro país, en la medida que Chile firmó la Convención de Derechos del Niño y la Niña, encontramos que eso tiene un rango constitucional, lo que implica que en Chile
el maltrato físico, psicológico y la violencia sexual son castigados. Castigados que no necesariamente implica pena, pero al menos hay intervención del Estado frente a la vulneración de derechos. Sea estos graves, violación, maltrato físico grave, o leve. Por tanto, en Chile nuestra legislación sí no nos permite la violencia hacia los niños y niñas, y hay un Estado que está tratando de amparar cada vez más eso, la protección de los niños. Ahora, culturalmente ha habido un cambio en relación a lo que era este derecho, entre comillas, de los papás o de algunas otras autoridades, como los profesores, que era tan general hace algún tiempo, de dar un golpecito, un coscorrón, una tirada de pelo a un niño para enseñarle, para corregirlo. ¿Eso ha cambiado o todavía se sigue validando culturalmente? Yo creo que hay dos discursos, ¿no? En ese sentido, como diga, a la estructura de la sociedad chilena, tenemos un discurso inicial que dice, no hay que pegarle a los niños. No obstante, lo que nos encontramos muchas veces, las cifras que la misma UNICEF Chile entrega, nos plantea que existe un porcentaje importante de niños que viven maltrato. El autorreporte de los niños, no es lo que dicen los adultos sobre los niños, sino lo que dicen los niños sobre su propia historia, es que ellos se evidencian también con historias de maltrato. Maltrato que ha ido bajando sostenidamente en términos de maltrato físico grave. Sin embargo, ha ido aumentando cada vez más, por la experiencia de los mismos niños, el maltrato psicológico. O sea, Chile ha ido evolucionando, que quizás ya no le pegamos hasta que llega al hospital, pero ha ido sistemáticamente vulnerando a través de la violencia psicológica. Es decir, la violencia se mantiene, aunque ahora toma otra forma, que puede ser igualmente dañina para un niño. Es violencia, entonces, y a veces puede ser hasta más dañina a largo plazo, en vez de la violencia psicológica, en términos que es sistemática. Muchos otros lugares lo llaman violencia emocional, más que psicológica. No sirves, eres tonto, o descalificaciones que tienen que ver muchas veces con las figuras parentales, que son su calidad, igual a tu madre, igual a tu padre, para descalificar. Entonces descalifica al niño y a la figura que con la que se identifica. Porque eso puede traer grandes consecuencias en la construcción de la identidad, la personalidad. Después son niños altamente influenciables, niños tímidos, niños que son fácilmente manipulables. No es menor, es un simple dato, que de los niños que viven abuso sexual o violación, esos niños han vivido ya muchas veces historias de maltrato, maltrato psicológico, son niños vulnerables, entonces aparece el agresor frente a un niño que ya está es un terreno fértil para otro tipo de violencia. Claro, porque se sitúa de otra forma frente al mundo. Frente al mundo, mucho más defensivo, sin muchas violencias. Ese es un punto bien interesante, porque hay quienes pueden decir, bueno, si es un golpecito suave, la verdad es que no le va a generar nada, es para que entienda, pero finalmente tiene que ver con el abuso de poder. Es abuso de poder. O sea, y los niños lo viven como abuso de poder. Lo peor que uno puede pasar a un niño o una niña es cuando yo trabajé 10 años con niños víctimas de violación y 10 años con agresores sexuales juveniles. Cuando un niño te dice, es que me lo merecía, tío. Cuando ya está tan internalizado el maltrato, dice, ¿y dónde está mi golpe? Me he portado mal, pégame. Porque ahí ya lo que no tienes, no hay formas de comunicarte, no estás buscando mediación, no hay... El niño justifica la propia violencia. El coscorrón de vez en cuando, el palmazo de vez en cuando son formas de abuso. Y lo que es peor, es un maltrato que llega después de la conducta que supone que hay que cambiar. El niño no lo vincula, muchas veces depende de la edad, con la conducta. O sea, si no es un comentario inmediatamente, al momento te pasa lo que tienen, si sacó un rojo en la mañana y le llega el castigo a las 8 de la noche, no tiene ningún sentido. Para mí, ya le pasó la vida entera. No tiene este efecto correctivo. No tiene ningún sentido correctivo. Porque hemos visto incluso, y también generó bastante polémica, una declaración del Papa Francisco, de alguna manera también justificando que en algunas ocasiones... Son generaciones también culturalmente distintas, y no tiene que ver ni con la religión, ni con la figura sepa mucho o poco sobre algún tema. También hay un tema de cambio cultural, y algunas generaciones también les cuesta mucho más. Los profesores les cuesta mucho más. Puede ser más antiguo con ¿te acuerdas cómo era? Con la letra con grenta, claro, ¿te acuerdas? Algo así que era tan común, de hecho, que los papás mismos autorizaban a los profesores ahí a usar la violencia si era necesaria. Claro, entonces, ya no está la violencia, pero no le han enseñado a los profesores también cómo manejar el grupo sin utilizarlo. Entonces, le quitaron algo
pero no le dieron la otra herramienta. Ese tema también es bastante significativo, porque muchas veces esta agresión tiene que ver con un desconocimiento de qué manera controlar una situación. ¿Qué puede hacer ahí un papá? ¿O de qué manera él, después de haber agredido a un hijo? Porque muchas veces para los papás también es bien doloroso, ¿no? Que después se arrepienten, pucha, yo no le quería pegar, pero es que la verdad es que me superó la situación. ¿Qué debiera hacer ahí un papá? ¿Reconocer que hubo un error? ¿Reconocerlo frente al niño? No hay recetas, te contaré lo que yo pienso. Yo creo que muy pocos padres se sienten felices golpeando a su hijo. Yo creo que cuando uno es papá, yo soy papá. Ya retarlos a esa hora le duele, cuando está muy conectado emocionalmente con el hijo. Claro. ¿No? Eso de que te duele más a ti que a mí, si bien no, si el hijo te mira con cara de verde, pero difícil de creer, muchas veces. Pero muchas veces uno se siente muy mal, siente culpa. Y además se acuerda de sus propios patrones. Esa frase que a ninguno nos enseñaron a ser papá, por muy psicólogo, muy experto, no me enseñaron a ser papá, de mamá ni nada. Y en ese sentido, claro, uno repite muchas veces los patrones. Si no hay nada peor que darse cuenta que uno se parece a sus padres. Claro. Cuando no le gusta el modelo que tenía. Cuando no le gusta el modelo que tenía. Y a veces uno repite sin querer ese mismo patrón de aprendizaje que tuvo, de que frente a situaciones de alto estrés, golpe o violencia. Frente a ello, decirle al hijo que le pide disculpas, decir que no, que tiene que va a intentar cambiar, no es de ninguna manera perder estatus. Puede perder poder, pero lo que yo no quiero es que mi hijo me tema, quiero que me quiera, que me respete. Entonces, cuando uno golpea para corregir, lo que está enseñando el niño o la niña es miedo. No está enseñando respeto. Entonces, cuando no hay miedo, cuando la figura no es de autoridad, el niño se va a subir por la cabeza, va a salir porque no hay golpe. En vez de enseñarle respeto. La señal va en otro sentido. En otro sentido. Perfecto. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas con un tema tan interesante. Que estés muy bien. Que estés muy bien, gracias. Bien, y nosotros vamos de inmediato a revisar una información que se ha registrado.